es el aniversario, los 129 años del club. Justo nos cae un domingo y organizamos la carrera, que tiene tres, son tres carreras dentro de una. Una 10K, que es competitiva, una de 3 kilómetros, que es participativa. Mucha gente ya avisó que los va a hacer caminando con tal de participar. Y después la de kids, que son los chiquitos, que corren entre 500 y 1000 metros según las edades. Se sale del estadio, ¿sí? Se pasa por la sede, se vuelve a Vicente López, va por adentro de Villa Argentina, hacemos Parque de la Ciudad y termina adentro de la cancha, que es un condimento especial. Esa es la de 10. Y la de 3 sale del estadio, una vuelta por Villa Argentina y vuelve y termina adentro. Lo distinto es que después en el estacionamiento van a estar todas las actividades amateur representadas por sus profes y vamos a distinguir a los deportistas del año. Todos se pueden inscribir. Los socios tienen la particularidad que se tienen que inscribir en forma presencial en la sede, porque tenemos que acreditar la condición de socio. Y hay un gran descuento para los socios. Los no socios lo pueden hacer en la sede o lo pueden hacer online, que entran a la página del club y ahí se hace muy fácil. Lo bueno es que todos se llevan una remera de la carrera, que todos se llevan, los que terminan, la medalla con el escudo del club, que queremos tener sentido de pertenencia y es lo que estamos buscando.